El Ministerio de Educación aún no presenta planes remediales para recuperar el déficit que existe en la calidad educativa. Actualmente, las lluvias han venido a agudizar más dicho panorama, dijo la docente Levia Rodríguez. El MINED no ha orientado planes remediales para el tiempo perdido de los estudiantes. Sí están realizando planes de reforzamiento solamente para los quintos años. Las pérdidas de clase en este curso 2020, de igual forma el arrastre de deficiencias en los años 2018 y 2019. En el año 2020, la casi nula asistencia de alumnos en el primer semestre por la pandemia COVID-19. Las vacaciones prolongadas. Seguidamente en este mes, las lluvias constantes por efectos del huracán Eta hicieron que se empeorara el panorama educativo, y aún así los aprobados están listos en los cuadernos de calificaciones de los maestros. La calidad de la educación sigue en picada. Para este del gobierno, la educación y salud, dos pilares fundamentales en toda sociedad, no están priorizados. Rodríguez, integrante de la Unidad Sindical Magisterial, además hizo un llamado al gobierno a atender las necesidades de los pobladores afectados tras el paso del huracán Eta. Atiendan a nuestros hermanos del Caribe Norte. La situación de emergencia que viven es muy dolorosa. No disponen de agua, energía eléctrica, alimentos, ropa, materiales de construcción para reparar sus humildes viviendas. No responden a las necesidades del pueblo y, por el contrario, obstaculizan a toda persona, grupo u organización que en actos de solidaridad han querido llevar ayuda a los afectados por el huracán Eta. Para Noticias 12, Castalia Zapata.